Petro, en fuera de lugar, cortó celebración de la Selección Colombia para emitir discurso. Momentos después de terminar el partido que Colombia le ganó a Paraguay, la presidencia cortó la programación de los principales canales nacionales. Fue una abrupta interrupción de la jornada futbolera. Apenas terminó el partido que le ganó Colombia a Paraguay, cuando la gente esperaba oír a los protagonistas o seguir viendo el juego entre Brasil y Argentina. Aunque se trató de una intervención breve de pocos minutos, muchas personas se quejaron de que no les permitieran seguir disfrutando del fútbol. Las protestas no tardaron en llegar a redes, incluso de parte de periodistas. ¿Quién asesora a Petro?, se preguntaron otros, resaltando que el juego entre Brasil y Argentina era de gran interés por disturbios antes de su inicio.